Hello, there's students. So here we are in another English class on Saturday, today, June 17th. So as you can see, we are still continue working with the diagram of the 12 tenses. But this time we're gonna turn this diagram of yes or no questions into a WH question. So we're going to use the same ideas, the same sentences, but this time we are going to use WH questions, okay? WH questions. So remember, oh my God, oh, questions. So for this, you guys need to know the WH questions. So first, let me see. So the most common one, it's what. Okay, what, we have what. Okay, then we have where. Okay, when. Okay. Okay, what, where, when. You tell me, you help me. Vayan diciéndome, ustedes ayúdenme, porque vayan recordando. Why. Who. ¿Qué más? ¿Qué otro WH question tenemos? What, where, when, why, who, ¿qué más? ¿No se acuerdan? Which, whose. Hay muchos WH questions, ¿no? Who. Vean todos los WH questions que existen. Y hay uno que no tiene W, pero también es un question word, que es el how. Es el how. Entonces, ahí está. Esto lo llamamos WH questions. ¿Sí? También los llamamos questions. Questions. Words. Ahí está. Question words. Muy bien. Entonces, utilizando este vocabulario, vamos a hacer preguntas. Bueno, les digo yo, a ver, ¿nos faltará alguno? Que pudiera ser, por ejemplo, podemos usar el what, pero también lo podemos usar como, también por ahí como el what time. También es una expresión. Pero bueno, yo creo que ese ya está dentro del what, ¿no? Considerándolo. No falta ninguno. A ver, take a look at there. Tenemos, we have what, where, when. What, where, when. Why, who, which, whose, whom. A ver, ayúdenme. A ver, Adrián, ayúdame. ¿Faltará alguno? ¿Cómo sé que los tengo todos? Y no me falta ninguno. How do I know that? Como les digo, siempre está el internet. O sea, bueno, puede ser que haya uno más, no sé. A lo mejor sí, yo lo estoy usando todos. No. Pero a ver, vamos a pedirle ayuda al traductor. A ver, vamos a escribir WH questions. Miren. Como les digo, el internet tiene todo. WH questions. Y nos va a dar los ejemplos. So. Oh, so here we have who, what, when, where, why, how. Do I have why? Yes, I have why. Sí, casi ya los tengo todos. Sí, sí, sí. Si me voy a imágenes, vamos a ver. Let me see. Images. Let me go to images. Images. Let me go to images. Let me see. Images. I think I have all of them. Yeah. Where, what, when, how. Yeah. Why, who, what, when, which, where, how. Okay. Whose, which, when. Yeah. Pretty much all of them. I think I'm not missing them. Who, what, when, where, why, which, who's, how. Vean ahí. Pues si sí los tenemos todos. Which, what, where, when, why, how, who, whose. Ahí está. No falta ni uno. Sí. Que vean que no les miento. Entonces ahí están. Pues ahí están todos. No nos falta ninguno. Tenemos who, what, where, when, why, which, whose, and how. Vean.
Y vean cómo, por ejemplo, hey, no saben cuándo usarlos. Hay tanta información en el internet, miren. La cosa es que se animen ustedes a estudiar solitos. Bueno, aquí tenemos, pero ejemplos. Bueno. Sí, pues ahí está. Ahí está, chicos. Entonces, realmente el internet, pues sí tiene mucha información, ¿no? Muchísima información tiene el internet, ¿no? Entonces, ya los agregamos todos. Bueno, ahora es cuestión ya de usarlos, ¿no? Aquí están ya en pantalla. What, where, when, why, who, which, whose, whom, and how. El how tiene muchísimos usos, como por ejemplo, si se dan cuenta, no entramos mucho al tema del how. Y sí me falta mucho ahondar en ese tema con ustedes, porque el how se puede usar, por ejemplo, how many, how much, how little, how small, or how many. Hay muchas palabras con las que podemos usar el how far, how close. O sea, podemos usarlos con quantifiers, con palabras que usamos para contar, o podemos usarlos con adjetivos, con adverbios, todo eso. Y mucho uso tiene el how, se usan muchas palabras. Pero bueno, dejemos de hablar y vamos a usarlos. Miren, ¿qué realmente ocupamos? Bueno, pues esto es muy sencillo. La verdad, es sencillo. Miren, déjenme por aquí. ¿Qué tenemos que hacer en cada una de las oraciones? En cada una de las oraciones lo que tenemos que hacer es simplemente agregar el question word. Miren, vamos a jugar con esta oración que está en presente simple. Miren. Bueno, vamos a poner, a ver. Esta es la oración, ¿no? Voy a bajarla para que tengamos más espacio. Esta es la oración que tenemos, lo que es en presente simple. Bueno, voy a borrar esto porque ya no, ¿qué hice? Ya no se va a ocupar. I'm not gonna need this anymore. Need this. 1 second. Just need some space to write here. Okay. And then I'm gonna do the following. This is the question. 1 second. And this question goes here. This goes here. Okay, so here we have only questions. Okay, entonces, vean, esta es la pregunta que tenemos, que estaba aquí en presente simple, ¿no? Bueno, y yo quiero utilizar, yo lo que quiero es, pues, utilizar esta idea. Dice, hey, do you go to the beach? Bueno, entonces, ahora tenemos pues todas estas palabras para hacerlas en preguntas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer las preguntas. Obviamente que yo, bueno, vamos a ver, dice. Vamos a ver, where, vamos a usar el where. Dice, where do you go to the beach in the morning? Aquí ya está una pregunta. Vean aquí que ya está una pregunta. Where do you go to the beach in the morning? Ya. Con esa idea que teníamos en la oración, al agregar el where simplemente, ya tenemos la pregunta. Bueno, veamos ahora con otro question word. Veamos ahora. Dice, cambiemos el where por el why. Ok. Why do you go to the beach in the morning? Ahí está. Ya va creciendo. Vamos a ir aumentando las palabras, las preguntas. La que sigue. Who. Vamos a hacerla con el who ahora. Dice ahí que estoy pegando. Who. Ahora voy a hacerlo con el who. En el caso del who, ya con el who ya no voy a utilizar el do. Ni tampoco voy a usar el sujeto porque yo no sé quién es el sujeto que va a la playa. Por eso pregunto con el who, porque no sé quién es el sujeto.
Entonces yo voy a preguntar, who goes? Hey, who goes? Who goes to the beach in the morning? ¿Quién va a la playa? Okay. Who goes to the beach in the morning? Vean. Estoy usando tercera persona singular. Okay. Me estoy hablando en tercera persona singular. Hey, who goes to the beach in the morning? ¿Quién va a la playa en la mañana? Who goes? Okay. Veamos la siguiente pregunta. Con el which. O whose. No, aquí no se puede aplicar esa idea. Creo que no. How. Con el how sí lo podemos usar. Veamos aquí mismo. How. Simplemente le vamos a poner el how. Al resto de la pregunta. How do you go to the beach in the morning? Miren. Pudiéramos usarla con... Veamos con las demás palabras. O sea, estos son, en mi opinión, con los question words que podemos utilizarlos. Con la misma idea de ir a la playa. Y con el go. Pero con el what, o sea, ¿realmente podremos usar la idea con el what? O sea, si yo pego aquí, por ejemplo, la oración, hey, la oración inicial que yo tenía en yes or no question, hey, do you go to the beach in the morning? Porque esto es lo que teníamos inicialmente, do you go to the beach in the morning? Bueno, si yo agrego el what, bueno, en esta cosa, el what se utiliza para tener información del objeto. O sea, estoy preguntando, quiero saber del objeto. O sea, ¿y qué objeto aquí es? Pues the beach. Entonces, la idea es aquí saber, o sea, ¿qué? Pudiera ser que ¿qué haces en la mañana? O what, por ejemplo, sería what do you... No, no tiene sentido. A ver. What? A ver, what? No. What do you do in the morning sería. What do you do? Pero no where, no what, no what, what do you go? No tiene sentido, ¿eh? Si yo lo dejo así con la oración, o sea, si simplemente agrego el what, como hice con estos ejemplos, pues no tiene sentido, vean, o sea. Pero estoy tratando de cambiarlo, de ver si tiene otro sentido, o sea. Porque así, miren, no tiene sentido, o sea, realmente esto no tiene sentido. Pero ¿cómo puedo darle sentido a esa idea? Dice, esto es lo que estoy tratando de ver. What do you... No, es where. Lo que pasa es que, miren, es más fácil con el where. Porque el go es el verbo ir. Y es ir, y estamos hablando, como estamos usando el verbo go, pues es ir a un lugar. Y el where habla de lugares. Y aquí está pidiendo de la razón por qué tú vas a ese lugar. ¿Quién va a ese lugar? ¿Y cómo vas a ese lugar? Pero ¿qué ir? Así, como que no tiene sentido. What do you go? No tiene sentido. Entonces, o sea, no tiene sentido usarlo con el what. O sea, y con esa idea, no sé ustedes. Yo la verdad no le veo. Y veamos con el whom. Bueno, el whom es lo mismo, es la versión del who, pero de manera formal. Y ahí tendríamos que decir whom goes. Hey, whom goes to the beach in the morning? Pero bueno, el whom es algo formal que se usa en la escritura, ¿no? Pero realmente esto no es común. Gramáticamente, pues sí es posible. Pero no lo vamos a usar, ¿no? Ok, whose. El whose es, lo utilizamos para saber, por ejemplo, whose es, por ejemplo, para mostrar posesión. Hey, ¿de quién es este niño? ¿De quién es este carro? ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué pudiéramos decir? Pues, ¿de quién es esta playa? O sea, si quisiéramos utilizar el whose, o sea, whose beach is this? Porque pudiéramos decir, hey, whose beach is this? ¿De quién es esta playa? Whose beach is this? Ahí sí puedo usar. ¿De quién es esta playa? Hablando del tema ese. Entonces, pues sí, pudiera usarse con el... Pero es todo lo que... Pero no puedo usar el verbo go. ¿Sí? No puedo usar el verbo... Ahí nada más estoy hablando de la playa. ¿De quién es?
O sea, si quisiera usar el whose, pues ahí está, ¿no? Bueno, entonces, pues estas serían más las comunes con esta idea. Esos serían los más comunes. Entonces, veamos, vamos a dejar uno nada más. Vamos a dejar uno. ¿Qué les parece si dejamos el where? Vamos a ponerlo y vamos a dejar el where. Ese es el que vamos a dejar. Ahora, sí, porque no cabría dejarlo con todo. Bueno, pudiéramos dejar dos o tres, no sé. O a ver si caben. Déjenme ver si caben todos. Why, where. Después se los puedo compartir también. Parece que sí caben todos. Bueno, les voy a dejar aquí estos cuatro y se los voy a dejar. Ahí está. Preguntas que sí van en presente simple con question word. Ahí está. Eso lo podemos dejar. Bueno, ahora en pasado simple. Bueno, aquí tenemos ya esta idea. Ok. Vamos a agarrarnos con esto. Bueno, vamos a agarrarnos aquí con esto. Dice aquí, did you go to the beach yesterday? Did you go to the beach yesterday morning? Bueno, quiero usar estos question words. Ok, hay que usar esos question words. Vamos a ver. Aquí hay que usar estos question words. Ok. Y otra vez, es como la idea de esta. O sea, ya vimos que con la idea de ir a la playa no lo podemos usar, no podemos usar el what. No, con esa idea no tiene sentido. De ir a la playa, no podemos usar el what, no podemos usar el which, ni el whose, pues pueden, pero en cortito. O sea, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces vamos que con esta idea de ir a la playa, vamos a usar estos question words nada más. ¿Sí? Con esa idea. O sea, entonces, pero si quisiera yo usar el what, pues tendría que usar otra idea. Tendría que utilizar otra idea y no hablar de lo mismo. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Pero usemos esta idea, ¿no? Por ejemplo, con el where. Aquí sería cuestión nada más, miren, de agregar el did, el where. Where did you go to, no, where did you go? Pero aquí no, como estoy preguntando dónde fuiste, no puedo poner el lugar. Where did you go yesterday morning? Where. Y acá es lo mismo, aquí se me barrió. Me fue. Es where did you go in the morning. Aquí también debo borrar el lugar porque me están, porque yo no sé. Hey, where did you go in the morning? Where do you go in the morning? Bueno, pues pudiera ser, dice, a ver, pudiera dejar, dice, where do you go to the beach? ¿A dónde vas tú a la playa en la mañana? No, pues es lo mismo. Mejor si quisiera incluir la palabra playa es, ¿a qué playa vas tú a la playa? Sí, que ahí sí pudiera usar el what. Entonces, con el where, yo tengo que quitarle el lugar. Where do you go in the morning? Where do you go in the morning? Porque con el where, yo no sé a dónde vas. ¿Sí? Yo no sé a dónde vas. Entonces, si pudiera usar el what, vamos a ver, si pudiera usar el what con esta idea, pero como, what do you do in the morning? Eso pudiera ser. O sea, que yo haga eso, que yo diga, hey, what? Que yo diga, what do you do? What do you do in the morning? Bueno, aquí sí, pero sí, ya no estaría usando el go aquí, que esa era la idea, pues utilizar el go, por eso no lo incluí. Pero si ustedes me preguntan, hey, what do you do in the morning? I go to the beach, que esa sí es la idea. I go to the beach. Entonces, ahí sí, como que pudiera ser una excepción y utilizar como que, hey, what do you do in the morning? No, pues, I go to the beach. Entonces, ahí sí. Pero no es la misma idea, pues no puedo con el what, no puedo poner lo que es el go to the beach. Bueno, ahora aquí, como estamos aquí en pasado, hey, where do you go? Where did you go yesterday morning? Aquí sí. Where did you go yesterday morning? ¿Y cuál es la respuesta? I went to the beach. I went to the beach. Esa es la respuesta. Where did you go yesterday morning?
I went to the beach. Esa es la respuesta. Entonces, la misma idea, pero utilizando otros question words, sería de la siguiente manera. Bueno, vamos a usar ahora el why. Hey, why? Why did you go? Why did you go to the beach yesterday morning? Aquí sí ya podemos nosotros hacer esa idea. Hey, why did you go to the beach? Why did you go to the beach yesterday morning? Sí, ahí está. Entonces, si me agarro, ya veo que el tiempo me está ganando, pues sí me va a ganar, ¿no? El tiempo. Entonces, mi idea nada más era hacer esto, pero con un solo question word. Pero ya me quise ir viendo qué question word si puedo utilizar con la idea de ir a la playa, ¿sí? Claro que podemos nosotros, miren, nosotros podemos hacer preguntas con los question words en todos los tiempos, pero no en todas las ideas y con todas las cosas, como se dan cuenta, ¿no? No en todo. Esa es la gran diferencia, no en todo. Bueno, mi idea era, sí, ahorita ya me está emocionando y hacerlo con todas las posibilidades, con la idea de ir a la playa, ¿sí? Bueno, ahí está. Pero bueno, voy a variarle. Aquí voy a usar el why. Bueno, aquí voy a usar el how. Bueno, le voy a variar. How will you go to the beach tomorrow? Entonces, vean, aquí ya le voy a variar. Aquí ya voy a preguntar, ¿cómo te vas a ir a la playa mañana? How will you go to the beach tomorrow? Why did you go to the beach yesterday morning? Ahí le voy a estar variando, ¿no? Aquí sí me emocioné y le puse de más. Bueno, veamos el presente progresivo ahora. Ok. Veamos acá. Dice, vamos a usar el why. Ya usé el why, el how. Vamos a usar el where. Where are you going? Y voy a quitar to the beach porque esa es la respuesta. Cuando uso el where, es porque yo necesito saber a qué lugar vas. Y no puedo poner el lugar en la pregunta, porque es la respuesta. Entonces, la pregunta sería, hey, where are you going right now? Yeah. Where are you going right now? Veamos ahora en pasado progresivo. Ok. Ya usé el where aquí, usé el why, usé el how. Déjenme ver cuál otro puedo usar. El where, el why, where, how, el who. Vamos a usar el who aquí. Vamos a usar el who. Ok, who. Entonces, como yo pregunto, si yo voy a preguntar el who, si yo voy a preguntar con el who, es que yo no conozco el sujeto. O sea, para empezar ahí le tengo que quitar el sujeto, porque con el who desconocemos el sujeto y es lo que queremos saber, información del sujeto. Entonces, la pregunta sería, who were going to the beach yesterday? Ahí está. En pasado progresivo, perdón. Who were going to the beach yesterday? Entonces, vea, lo único que hice fue quitarle el sujeto, porque el who pide información del sujeto y agregué el question word who. Bueno, veamos ahora el futuro progresivo. Aquí tengo futuro progresivo. Bueno, veamos ahora otro question word. Ok. ¿Qué es? Utilicemos el why. Vamos a ver. Why will you be swimming tomorrow on the beach? Ahí está. ¿Por qué tú vas a estar nadando mañana en la playa? Ahí estoy preguntando eso. Why will you be swimming tomorrow in the morning? Ok. Recuerden que no estoy usando todos los question words porque pues con la idea de ir a la playa no se pueden usar todos, ¿sí? Pero si para usar el resto de los question words, pues sí tendría que usar diferentes ideas, ¿sí? Pero ahorita pues el tiempo, pues vamos a ver si nos alcanza. Por ahí podemos hacer unos. Vamos a ver. Veamos ahora el presente perfecto. Tenemos el presente perfecto. Vamos a utilizar el how. Ok, vamos a usar con este el how. Dice, how have you gone to the beach? Vean la pregunta. ¿Cómo te estás yendo a la playa? So, hey, how have you gone to the beach? How have you gone to the beach? ¿Y aquí cómo va a ser? Bueno, entonces,
¿Cuál les gusta que usemos? ¿Qué question word? Ya usamos el where, why, dos veces el why. Vamos a usar también dos veces el who, where. Vamos a usar el where. El where me solicita información de un lugar. Ok. Se queda el auxiliar. Where have you gone? Le voy a quitar el lugar porque es lo que yo quiero saber. Y la pregunta va a quedar, where have you gone? Ahí está. En pasado perfecto. Veamos ahora futuro perfecto. Esta idea, bueno, vamos a utilizar para este, a ver, how. Vamos a usar el how. Vamos a ver cómo queda con el how. How will you have arrived in China by next week? Entonces, ¿qué estoy preguntando? ¿Cómo tú vas a estar llegando a China la siguiente semana? ¿Cómo tú vas a estar llegando a China la próxima semana? Bueno, pues tú puedes responder en tren, en avión, en barco, en carro y así, ¿no? Ahí está. How will you have arrived? A lo mejor vas a llegar cansado, no sé, ahí está. Muchos tipos de respuestas. So, how will you have arrived in China by next week? Veamos acá en presente perfecto progresivo. Ok. Veamos qué question word podemos usar. Chan, chan, chan. Usamos el why. Ok. Vamos a ver why. Ok. Why have you been going to the beach? ¿Por qué tú has estado yendo a la playa? Dime. ¿Acaso te quieres broncear? ¿Quieres ser surfista? No sé. Why have you been going to the beach? Why have you been going to the beach? Wow, qué loco. Bueno, veamos la siguiente oración que está en pasado perfecto progresivo. Le vamos a agregar, a ver, ¿cómo la hacemos? Ya usamos el why, el how. Usaremos el where. A ver, el where. ¿Cómo quedaría con el where? Where had you been reading the book you bought 1 month ago? Perfecto. Como no mencionamos el lugar, o sea, está perfecto porque estuvimos, hey, ¿dónde estuviste tú leyendo el libro que tú compraste hace un mes? Fíjense lo que estamos diciendo. Está súper larga la pregunta. Where had you been reading the book you bought 1 month ago? This is really crazy. So, where had you been reading the book you bought 1 month ago? ¿Dónde estuviste tú leyendo el libro que tú compraste hace un mes? Ahí está. Está súper, súper. ¿Habían visto una pregunta tan larga? Se podría hacer más larga. Where had you been reading the book you bought 1 month ago? Wow, súper crazy. Bueno, quedan 5 minutos. Just in time. Vamos a terminar a tiempo. Bueno, vean aquí. Uy, ¿qué pasó? Ok, vemos esta oración en futuro perfecto progresivo. ¿Qué question word les gusta que podemos usar? A ver, usamos where, why, el who. A ver, ¿qué te parece con el who? A ver, vamos a con el who. Recuerden que, bueno, repito, con el who, pues le voy a quitar el sujeto, porque yo desconozco el sujeto y quiero información del sujeto. Who will have been flying to Europe? ¿Quién va a estar volando a Europa? Who will have been flying to Europe? Oh my God. Who will have been flying to Europe? I don't know. Tell me. I want to know. Bueno, chicos, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Cumplido promesa. Ya tenemos los 12 tiempos utilizando question words. Wow. ¿Alguna vez se vieron que iban a estar estudiando esto, aprendiendo esto, o sea, en los 12 tiempos? Y les voy a decir una cosa. Yo hasta ahorita no he visto un libro que tenga esta información. No. Hasta ahorita no he visto, y tengo cientos de libros para aprender inglés, y en ningún libro he visto yo diagramas como esto, o que tenga todos los tipos, ya sea de oraciones, de preguntas de yes or no, de WH question. La verdad que no, o sea, creo que
Hasta ahorita no he visto ningún autor que haya hecho un libro así, ¿no? No lo hay, no lo hay. Pero eso no indica que no sea posible que esto exista, como les he dicho yo anteriormente, ¿no? Hay que dejarnos llevar con nuestra imaginación, ¿sí? Y siempre, pero siempre guiarnos con las reglas de la gramática, ¿no? Y dejar ir nuestra imaginación y hacer lo que sea posible, porque vean que con la idea de ir a la playa, pues no es posible que usemos todos los question words. Tendríamos que si quiero usar el whose, ok, pues sí tendría que cambiar, ¿no?, la idea. Si yo quiero hacer preguntas con el whose o con el which, por ejemplo, ahí tendría yo que cambiar la idea para hacer una pregunta como eso. Bueno, chicos, pues quedan 3 minutos de mi parte, yo terminé, no sé, a ver, me gustaría escuchar comentarios. A ver, ¿qué les parece? ¿Ya fue un poco más sencillo esto que cuando lo hicimos con auxiliares? A ver, comentarios, ¿qué les pareció? Hoy sí han estado muy calladitos porque no los he hecho participar. Si se dieron cuenta, no los hice participar. Todo lo hice yo. Pero sí quiero participen haciendo ustedes otro ejemplo, una tarea, ¿no? Ahí sí quiero. Les voy a compartir estos PDFs, se los voy a compartir, al igual que los videos. A ver, chicos, nos quedan 2 minutos para que termine la clase. ¿Alguna duda, pregunta? A ver, comentar, no sé. Está difícil, está fácil, ya me está ayudando, ya me está quedando un poquito más claro, no sé. A ver, ¿qué les A parece? mí siento que ya me está quedando un poquito más claro. Porque realmente, si se dan cuenta, no es tan difícil. Dense en cuenta que nada más estuve agregando los question words en estos ejemplos, o sea, dense cuenta, o sea, realmente no es tan difícil. Y les confieso, es la primera vez que yo hago este diagrama. En todas las clases que he tenido yo, los grupos, nunca había hecho algo así como esto. Nunca había hecho. Ni había puesto a mis alumnos a que lo hicieran. Esta es la primera vez. Porque, bueno, la experiencia pues ya me hizo ver mucho más allá de lo que los libros nos dan y, hey, podemos hacer esto, o sea, y hay que jugar con los idiomas y con la gramática, hay que jugar, o sea, y atrevernos a ir más allá de si es posible, no es posible hacerlo, decirlo, escribirlo, todo eso. Bueno, chicos, entonces de mi parte es todo. Acuérdense de lo que comentamos al inicio, consulten con sus papás lo que les comenté, si quieren continuar con el curso, hay que ponernos de acuerdo para ir para lo de la alberqueada, por favor, y traten de responderme entre hoy, el sábado, hoy sábado y mañana domingo, por favor, para ir yo haciendo planes. ¿Qué les parece? Ahí les encargo eso y su tarea. No olviden, por favor, porque algunos de ustedes todavía me deben la tarea pasada, ¿no? Y sí la ocupo. Entonces, por favor, ahí hay que hacer esa tareita con preguntas y con oraciones, ¿no? Pueden mezclarlos, pueden hacerlo con auxiliares y con question words si quieren. No tiene que ser uno y otro. Bueno, chicos, me queda menos de 1 minuto. Voy a iniciar otra vez sesión porque quiero platicar algo con Paulina. Pero si por ahí quieren comentar algo, pueden entrar, ¿no? Ok, Teacher, chicos, dígame. de tarea tenemos que volver a hacer el diagrama. Si quieres, entra a la siguiente sesión, que voy a entrar y ahí te explico. Si alguien tiene dudas, entra a la siguiente sesión, porque esta ya se va a acabar. O sea, aunque sí nos quedan 9 minutos. Si gustan, entren en una sesión. Sí, es el nuevo diagrama, pero con preguntas esta vez. Con preguntas. De Bueno. question words. Sí, la puedes revolver con auxiliares y con question words. O lo puedes hacer con puro question words o puro auxiliares, como tú gustes. Como tú Okay. gustes. ¿Sale? Pero que Sí. sea con preguntas esta vez. O revuelve.